Fabiola Muñoz, flamante directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, anunció que se viene impulsando el programa de cuotas del Estado para promover la compra de productos que provengan de bosques manejados de manera eficiente y legal. Estamos teniendo el reto de la inversión y la inclusión social, y es una prioridad para nosotros que nuestros bosques y nuestros recursos forestales y de fauna silvestre sirvan para ello también. Según la titular de SERFOR, el programa de cuotas permitirá, por ejemplo, que previa coordinación con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Educación, unos 40 millones de soles se destinen para la adquisición de carpetas escolares. Esta iniciativa permitirá definir quiénes son los que están implementando el manejo forestal sostenible. En otras palabras, ¿de dónde proviene la madera? Fabiola Muñoz también anunció que las concesiones de áreas maderables serán impulsadas principalmente en las regiones de Loreto y Ucayali, pues son ambos gobiernos regionales los que han mostrado especial interés en ello.